calla lo que piensa y que se mete en bastantes jaleos, un entrenador de mucho carácter. Los rezos de Keylor Navas, el Real Madrid le vemos de oscuro aquí en esta parte inferior de la imagen. Allá al fondo está el América de México en esta piña que hacen los jugadores mexicanos para afrontar este partido que vamos a comentar con Manolo Sanchís y con José David López. Ahí está Cristiano Ronaldo, recién nombrado Balón de Oro de este año 2016. El paraguayo que está ahí esperando para el comienzo del partido. Arranca el encuentro. Tenemos al América a la derecha, el Real Madrid a la izquierda. Primeros minutos del partido, primer balón que robó Modric. Arrancó el partido en Japón. Minuto 3 de partido, el envío de Carvajal muy cerrado. Se va directamente a las manos del portero, a las manos de Moisés Muñoz. Son 7 grados de temperatura. Poco irán surgiendo las oportunidades. El centro de Marcelo con peligro, buscaba a Cristiano Ronaldo. Se va a convertir en córner. Primer saque de esquina para el Real Madrid. La frontal del área chica, ojo a esa volea, se va a ir fuera. Esa volea se marcha fuera por encima de la portería de Moisés Muñoz. Me ha parecido que era Lucas Vázquez. De momento es un 67%, ojo al disparo desde fuera de Cristiano Ronaldo, que se va a ir desviado. Un 67% de posesión para el Madrid, un 33% a Sambueza. Ojo la internada ahora por el lado derecho, corre Nacho, rápido el jugador mexicano, es Ibarra, el disparo se va a marchar fuera. La acción de Ibarra por el lado derecho y el disparo final que se ha marchado fuera. Tiro a goles. Fuera de juego, sí, fuera de juego de Cristiano Ronaldo. Balón dio en el palo, pero es que había posición antirreglamentaria de Cristiano Ronaldo. Estaremos con ustedes hasta las 2 de la tarde. Será hasta el final del partido aquí en la 1. Luego continuaremos en Teledeporte. En la 1 le... Cross, Lucas Vázquez, otra vez cross. Ha golpeado a Aguilar, el que ha despejado. Perdió la pelota Marcelo, ojo al disparo, lo va a parar Keylor Navas. Ha parado Keylor Navas, ese bajo la salida ahora del Real Madrid. Corre Cristiano Ronaldo, que pedía falta, sí, lo va a indicar el árbitro. Señala el árbitro del partido, el paraguayo Enrique Caza. Derecha, todo el equipo de México metido ahí en su área. Y están todos los jugadores en plan defensivo. Cristiano que va a disparar desde muy lejos, el tiro de Cristiano directamente a la barrera. Y eso sí, dura para Lucas Vázquez, está Ronaldo y esperando en el punto de penalti. El centro para Ronaldo, remate al palo. El remate al palo, Benzema ahora. Vamos a ver qué indica el árbitro, saque de puerta. El remate de Cristiano al palo, lo más peligroso del Real Madrid. Minuto 25 de partido. Ha estado a punto de marcar Cristiano Ronaldo el primer gol. Vamos a ver la llegada de Lucas Vázquez. El centro para Cristiano que golpea de cabeza. Una bala Marcelo por el lado izquierdo, sigue Kroos, va a disparar desde lejos. Casi se le escapa la pelota a Moisés Muñoz. Lanzamiento de Toni Kroos y casi se le ha tirado ahí el pie. Vamos a ver el Chino Romero con Varane. Ha golpeado el Chino Romero, pero ya se fue a la izquierda, se quedó sin ángulo en esa posibilidad anterior. Hemos visto antes cómo estrelló la pelota en la barrera. Golpea Cristiano Ronaldo otra vez a la barrera. El disparo con la izquierda, la parada, Benzema fuera de juego. Sí, fuera de juego de Benzema. Había varios jugadores del Real Madrid en posición antirreglamentaria. Yo creo que tiró mejor el segundo que el primero, era más difícil el segundo. Al ataque el Madrid, Kroos, Cristiano, no ha controlado esa pelota Cristiano, es verdad que iba golpeada con un pelín de fuerza, no la pudo controlar. Juega con Lucas, Cristiano, Cristiano dentro, centro de Cristiano, centro tiro. El envío de Cristiano, aunque está ahí hablando con Benzema, no sé si... Pelota de Carvajal, atención Carvajal, ha centrado mal. Yo estoy de acuerdo que tenía que ir muy rápido el balón. Ha intentado ahí... Keylor Navas, se le ha escapado la pelota. No daba la sensación de que llevara tanto peligro el tiro de William da Silva. Y otra vez salida muy rápida de América. Le metió la pelota a Marcelo, sigue Marcelo. El centro se va a ir a córner. No, saque de puerta. Por las protestas de Marcelo, intuyo que saque de puerta. Madrid más tiene, calidad. Tiene pérdidas sobre todo por... Kroos, Benzema. Gol. Justo. Se acabó. justo. Se acabó, era el último suspiro de la primera parte. Se acabó con el gol de segunda ciudad más poblada de Japón. Balón para el Real Madrid, que está nueva, dar un contexto nuevo de partido, girar el partido. Pero para ello entró Mikel Arroyo, el ecuatoriano, que posiblemente le vamos a ver con el paso de los minutos. Me parece la única alternativa en América de Modric, fuera de juego, Para que John Book no se... Exacto, hay una pequeña diferencia en quién tiene delante, ¿no? Ha estado ahí al quite, Manolo. Toni Kroos en el remate, ha saltado Benzema y el balón se ha ido fuera.
Ha golpeado Benzema, la pelota se fue a la izquierda de la portería de Moisés Muñoz. Se va Lucas Vázquez por la derecha, el que recibe es Cristiano. Balón de Cristiano, Lucas Vázquez, posición correcta, está esperando Benzema. Lucas Vázquez, Cristiano, ha detenido Moisés Muñoz. Ha rechazado la pelota Moisés Muñoz. Ese balón duro, disparo por Cristiano Ronaldo, pero se fue a la... Cristiano Ronaldo, que va a seguir peleando por él. Aunque se ha ido fuera y es saque de banda, se duele Cristiano de un golpe en la espalda. Bien. Uy, qué buena acción de Modric, estaba Marcelo solo por la izquierda. Pelota de a la derecha, vamos a ver Lucas Vázquez, va a marcar. Uy, Cristiano ha rematado al revés, Modric fuera. Yo creo que ha sido rematado Cristiano. Benzema el que le ha quitado la visión del balón, creo. Hay que verlo el centro de nuevo, pero me da la impresión de que sí. Es cierto que la posición de remate de Cristiano tampoco parecía que estuviera. Lucas Vázquez atrás, Modric, el tiro de Modric, ha parado Moisés Muñoz. No sé si tiró, quería meter el balón dentro, pero iba un poco fuerte. No, yo creo que fue tiro lo que pasó. James, se da la vuelta a James, el envío cerrado para Moisés Muñoz, golpeó en el defensa y llegó al portero. A colombiano, ese es más rápido Arroyo. Uy, hasta casi Morata. Es Lucas, está esperando Morata, la pelota dio en el defensor, es córner. Saque de esquina. De nuevo saque de esquina para el Real Madrid. Es James, muy cerrado el envío de James, directamente cero. Es verdad que el América no ha creado, vamos a ver Cristiano, no va a llegar a América. Por allá Arroyo, el tiro desde muy lejos, se va a marchar muy desviado. Casi casi se iba a saque de banda, pero será saque de puerta. 3 minutos y medio para el que ha dado de sí este partido. Escucharemos las reacciones de los jugadores. Vamos a ver Marcelo, la llegada de Marcelo atrás. Morata preparando la pierna, no puede rematar, ahora sí se va fuera. Se va fuera el tiro de Morata a la izquierda de la portería de Moisés Muñoz. Minuto 88 de partido, dos más largo. Le salió el taconazo para Modric, ha cortado ahí la defensa del América. Va a haber tarjeta amarilla para Nacho. 3 millones ahí, balón a la olla, como se suele decir. No va a haber remate, no va a haber remate de Peralta. Balón al área, balones siempre tremendamente peligroso. Sale Cristiano Ronaldo, posición correcta, Cristiano. El Madrid en el descuento, otra vez. El juego de Cristiano, que hizo el gesto del árbitro. Hizo el gesto del árbitro de veo la pantalla, anuló, pero luego fue gol. El Madrid a la final, 11 de la mañana, el domingo en la 1, frente al Kashima japonés. Lo verán en la 1 en el canal.